Estamos aquí en vivo y en directo con mi amigo Jairo, Mac y Rayman de Argentina, de Bariloche, ¿verdad? ¿Cómo va, maestro? Bien, bien. ¿Todo bien acá? Todo bien. Explícale, déjale saludar a la gente antes de todo. Saludos a toda la gente de Argentina, para el mundo. Un gran abrazo para mi querido Onelli, Bariloche, todo rionero. Dime tu nombre. El Mac y Rayman. Jairo, el Mac y Rayman. Aquí estamos, en Coachella, California. Dime tu récord. 16-1. ¿Y cuánto nocao? 7 nocados. Bariloche, ¿dónde viene siendo Bariloche? Bariloche viene a ser el sur argentino, más al lado de la cordillera. Okay. Sí, más al lado de la cordillera, más que nada. Más la provincia de Río Negro, la provincia de Río Negro de Argentina. Okay. ¿Cómo es la vida allá? ¿A qué se dedica la gente? ¿Qué tipo de trabajo hay? ¿Cómo es la gente? Y bueno, Bariloche vive mucho del turismo, vive mucho de la temporada de invierno, de la temporada de verano también. Y también mucha gente también se la rebusca, ¿no es cierto? Pero más que nada la gastronomía, hay mucho comercio también, pero sí mucho de la gastronomía, hotelería, porque es una ciudad turística, entonces viene mucha gente de todo el mundo, de Europa, de aquí mismo, de Estados Unidos, que le gusta recorrer el lago, el río, todo el paisaje muy bonito, que la verdad que gracias a Dios es un lugar muy natural hasta el día de hoy. Okay. ¿Cómo está la clima ya? ¿Tienen las 4 temporadas? Sí. El invierno del año pasado fue un año bastante difícil, más con el tema de la pandemia y también con el tema de la nieve. La nieve castigó mucho, se necesitó mucha ayuda social, en el sentido de que hubo mucha gente que se sintió muy afectada por la nieve, porque la nieve nevó mucho. Y bueno, la verdad que más que nada en los territorios de campo, ¿no? Hay más que nada. Aquí, gracias a Dios, no tenemos ese problema de nieve. No. De hecho, aquí hace mucho, mucho calor. Ya, mucho calor. ¿Qué tipo de vida te dieron de niño en Bariloche? ¿Ahí fuiste donde te creí? ¿Ahí te creíste o...? No, yo me crié en Clemente Nelly, un pueblito, creo que hay algo de, no sé si 180 kilómetros de Onelli a Bariloche. Me crié en un pueblito, la Línea Sur se llama, la Línea Sur, y la verdad que, bueno, ahí fue mi crianza. Recibí sobre todo mucha educación y bueno, la verdad que siempre me crió... mi bisabuela, mi bisabuelita, que me crió hasta cierta edad. Después estuve con mi papá también hizo un gran esfuerzo. También la verdad que hicieron un gran esfuerzo, mi madre, todos hicieron un gran esfuerzo después que yo era más grande también, me acompañaron en algunas cosas. Pero desde el principio, mi abuelita, la verdad que siempre, mi bisabuela fue quien me apadrinó en un clima complicado familiar, pero ella me supo llevar. Sí, mi bisabuela, no mi abuela, mi bisabuela. Mi bisabuela, sí. Mamá de tu abuela. Sí, de mi abuela. Okay. ¿De qué soñabas de niño? ¿De qué soñabas? ¿De qué pensabas? O ¿qué querías de la vida en ese entonces, cuando digamos, tenías 8 años? ¿Qué esperabas tú de la vida o qué querías? No, lo único que quería era ser grande, nada más. ¿De qué forma? Grande, ser libre, independiente, esas cosas, ¿no? Cuando era chico, simplemente, recién te comentaba, fuera de aire, que me acompañaron mucho los perros, ¿no? Los perros, los animales, fueron mis perros, fueron los que hoy en día también me ayudaron en la soledad, porque si no tenía otro, no tenía hermano, no tenía otro niño, como se le dice, ¿no? Sí. Para compartir, simplemente en la escuela nomás, pero después, fuera de eso, estábamos retirados del pueblito, retirados, y con ellos jugaba, me divertía, y ellos me acompañaron en mi infancia. Entonces, en vez de tener amigos, tus amigos eran los perros, ¿verdad? Mis amigos eran los perros, con ellos eran. Y mi perro que dejó mi abuelo fue el último, uno de los que más me pegó, que trabajaba con los animales. ¿Cómo se llamaba? El Terry. Sí. Pero lo bueno es que no hay este amigo más fiel que un perro. El perro, ¿no? Sí. Muchos dicen, ese perro no lo quieren porque torea, pero el perro tiene el mismo sentimiento que el ser humano, no le falta hablar nada más y eso. Pero ahora tengo mi perro que quedó en Bariloche. Que quedó en Bariloche y en realidad ese perro es de mi hijo, pero lo tomé propio porque es el que me acompaña a trotar, a correr y eso. Wow, sí. Te espera con ansia. Sí. ¿Y por qué Maki? ¿Por qué Maki? Maki viene de cuando yo llegué a Bariloche y en pocos meses, la idea mía era, cuando ya era adolescente, empecé a jugar a la pelota, empecé a jugar al fútbol y me gustaba cómo jugaba y eso. Y después entré al gimnasio de boxeo y bueno, entré al gimnasio de boxeo, empecé a entrenar y me decían, yo cuando me pregunta el entrenador que me entrenó por primera vez, me dice, ¿tú dónde eres? Yo soy de Clemente Onelli. Y me dice, no, vos tenés cara de Maquinchao. Maquinchao es un pueblo que está ahí cerca y son otro pueblo de la Liga. Y yo le decía, no, yo no soy de Maquinchao, yo soy de Clemente Onelli. A mí no me compare con la gente de Maquinchao, yo soy de Clemente Onelli. Está todo bien, pues. Con la gente de todos los pueblos ahí, ¿no? Pero y ahí me quedo como el Maki, y ahí quedo como el Maki, la verdad, Maki. Okay. Sí. ¿Cómo es la vida para un niño, digamos, o un adolescente en Argentina? ¿Cómo es la vida? Y es costosa, no voy a decir complicada, es cuesta arriba. Pero yo siempre creo que la educación está primero, la educación
los buenos modales, los buenos ejemplos que le pueden dar los padres, los abuelos. Eso creo que eso hace sobresalir, salir hacia adelante en Argentina. Si bien uno no consigue lo que uno quiere, ¿no? A veces diariamente, pero con educación y perseverancia creo que algunas cosas se logran, ¿no? Se logran. Exacto. ¿Hasta qué cierto punto llegaste de los estudios? ¿O a no, qué edad? Yo solamente realicé mi primer año y hasta ahí llegué. ¿A cuántos años dejaste de estudiar? Estudié, creo que tendría 13, 14 años. Okay, sí. Ok, primer año, digamos que aquí viene siendo freshman, creo. Sí. Ok. ¿Cuántas peleas tenías amateur? Peleas hice muy pocas. Hice 40 peleas nada más. 40 peleas. ¿Durante cuánto tiempo? 40 peleas en la libreta y hice 10 sin libreta, o sea, sin anotar. O sea, hice alrededor de 50 peleas, pero 40 peleas oficiales. 40 peleas oficiales. Ok, ¿de qué edad fue tu... mi carrera amateur. Sí, mi carrera amateur fue más o menos de entre los 16 y hasta los 22 años que me hice profesional, más o menos. 22, 23 años que me hice profesional. Lo que pasa es que fue muy pausado porque el boxeo de Bariloche en ese momento en la ciudad y en toda la Patagonia, muy poco boxeo. Hacíamos dos peleas amateur por año, dos o tres peleas amateur por año. Y nada más que eso, no. Por eso siempre fue muy pausada mi carrera, fue muy pausada. Pero nunca bajé el brazo, siempre para adelante. De luchar por alguna oportunidad. Incluso tuve el sueño de ser amateur, de ser algún día integrante de la selección amateur de Argentina, y no lo logré, no lo pude conseguir. Pero bueno, por algo no se dieron las cosas, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Dime una historia de tu carrera de amateur que te reconoces, que te sabes. Una historia de tu carrera de amateur. No, historia de mi carrera amateur. Una de las peleas que hice, una de las peleas amateur que hice, que fue ahí mismo en Maquintao, esa pelea sí fue en ese pueblo, fue en ese pueblo y también fue una pelea con un boxeador que se hizo pasar como amateur para pelear conmigo y era profesional. Ah, sí. ¿Y cómo te fue ahí? Y bueno, yo no sabía, porque si hubiese sabido, capaz que no lo peleaba. Exacto. Sí. Pero no sabía y resulta que se hizo pasar como amateur con otro nombre. Sí puse el apellido, pero puse otro nombre, yo no lo conocía tampoco. Yeah. Era de ahí de Río Negro y bueno, le gané por punto. Pero ojo, no era malo tampoco, pegaba muy fuerte, era zurdo y era pegaba muy fuerte. El primer round me acuerdo que me lo ganó y bueno, ahí en ese entonces tenía ese entrenador y el que me formó y me dijo cómo había que boxearlo de zurdo y eso. Entonces ahí ya se me puso, pero fui más de guapo hacia adelante nada más. Ah, okay, y lo, okay. Me lo llevé. ¿Cómo ha afectado esta pandemia a tu carrera boxística? Afectó muchísimo en lo que es en la parte económica. Si bien en Argentina sabemos que el boxeo, nadie puede vivir del boxeo, pero sí afectó muchísimo. Yo bien trabajaba como profesor en un polideportivo ahí en la localidad de Nahuapi, al lado de Bariloche, y bueno, se cortó eso, se cortó mi trabajo, y allá en Argentina estuvieron muy exigentes con las restricciones, ¿no? No se podía salir, entonces fue muy difícil mantener mi familia, pero aún así ahí se vieron los grandes amigos, los grandes colegas que uno tiene, ¿no? Amigos, no del boxeo, sino amigos que tiene uno de la vida, ¿no? General, sí. Que llegaron a la puerta de mi casa, me ayudaron con dinero, me ayudaron con alimento, todo. O sea, sin yo pedirle nada a nadie, la verdad que yo estoy tranquilo, no le pedí nada a nadie, pero aún así ellos llegaron y la verdad que por eso le agradezco mucho y no me olvido de eso, ¿no? De mis amigos que me ayudaron, porque la verdad que no estábamos en una situación difícil con mi señora no podía trabajar, ya trabajaba de turismo y tampoco podía laburar porque el turismo se había cortado todo, sí. Y me estresó mucho en la parte psicológica, ¿verdad? Ah, sí, pues sí, de hecho sí afecta mucho y aquí en los Estados Unidos casi todo el mundo se anda divorciando por lo mismo, por la pandemia, o porque no pueden salir el sí. esposo a trabajar y la esposa pues tiene que estar en casa y por el estar en casa todos y estar juntos todo el día, se andan discutiendo y todo. Sí, lo nuestro fue lo contrario porque nos fortaleció mucho más, nos fortaleció y llegó un momento que no teníamos, mi señora... Ni yo teníamos, fue un momento que nos quedaba, no sé, un paquete, el último paquete de galletita, ahí, y nada, era el último que le quedaba, pero era para mi hijo, el último, yo me lo aguantaba, y ahí fue cuando cayeron estos amigos que me trajeron de todo, ¿no? La verdad que muy agradecido, mucha gente me ayudó, o ellos también golpearon puertas porque me decían cómo un atleta o un boxeador de nuestra ciudad tiene que estar así, y llegaron, y aún yo no soy campeón, no soy nada, yo recién estoy surgiendo, resurgiendo mi carrera, y ellos, sin embargo, me tomaron mucha importancia. Wow, eso significa sí, mucho. Significa mucho y por eso le agradezco. Y me ayudó desde el más pequeño, pequeño hasta una persona, a un abuelo. Me ayudó mucho. Wow. Colaboraron, sí. Okay. ¿De dónde tú sacas todo el ánimo para boxear, entrenar al día a día? ¿De dónde sacas todo ese ánimo? Tengo tres motivos muy importantes. Por algo que yo creo que Dios me da la fuerza, primero principal.
me da la fuerza y me protege, pero está mi hijo que me está, siempre me espera, y mi familia, ¿no? Y obviamente un ángel que yo siempre que digo que me protege, que es mi bisabuela, que ya no está más conmigo hace muchos años, pero esa sí, esa me da la fuerza, ¿no? Cuando por ahí no hay fuerza, o por ahí cuando uno te cae, cuando uno se cae y hay que levantarse y bueno, sigue. Exacto, la vida sigue. Sí, sigue. Es difícil para todo, pero creo que gracias a Dios hoy gracias a eso también, o sea, peleo por eso, ¿no? Peleo por mi familia, por mi señora, por hasta incluso hasta por mi propio perro, ¿no? Sí, él está contigo, ¿verdad? Corriendo todos los días. ¿Cuál ha sido tu favorito boxeador de todos los tiempos, de hasta de ahorita activo, en Argentina o de todo el mundo? Favorito, no sé si favorito. Sí, para mí ya no está, bueno, está boxeando, pero yo no sé cuál es su objetivo o cuáles son sus intenciones en el boxeo ahora ya de muy grande. Sergio Maravilla Martínez, un gran boxeador argentino que me enseñó mucho, no en lo deportivo, sino en cómo trabajar, ser disciplinado, trabajar constante, ser perseverante y trabajar mucho, trabajar muy duro todo el tiempo. Él igual también juega a fútbol, ¿verdad? Sí, juega a fútbol. ¿Cuál es tu lema? ¿Cuál es alguna frase que te guste de que tú vives tu vida? No, yo siempre digo que del frío, ¿no? Siempre se pelea por el frío, ¿no? Pero yo siempre digo, el frío hacía en Malvinas. ¿Frío cómo? En Malvinas, yo siempre digo, cuando dicen, qué frío que hace, ¿no?